Todo aquello que hemos negado está registrado en el inconsciente, archivado con la etiqueta: esto no lo acepto para mí, esto no es bueno para mí, esto no quiero experimentarlo, esto no quiero vivirlo. Existe mucha resistencia al tratar de revivir todo lo que allí se encuentra, porque todo eso tiene para mí una connotación desagradable. Por lo tanto, siento miedo y angustia. Todo el problema para tratar con el inconsciente reside en el consciente. Por eso es allí donde hemos de dar el primer paso. Y para eso debo comprender este sector inconsciente. Hasta que no reconozca y comprenda que lo que hay allí, en el inconsciente, es mío, auténticamente mío, no podré establecer unas buenas relaciones con el inconsciente. Tengo que comprender que en mi inconsciente hay algunas cosas que son valiosas, aunque su contenido parezca desagradable. Mi capital primordial es toda la energía que hay allí, toda mi capacidad de sentir está ahí. La mente consciente es un sector que emerge de mi inconsciente. El inconsciente me pertenece por entero. Tratar con el inconsciente es como tratar con un niño pequeño, es decir, comprendiéndolo y amándolo. Si lo trato desde mi nivel de adulto, el inconsciente no me comprenderá, por lo tanto se apartará, se aislará. Debo amar ese valor que hay allí para que el niño se abra poco a poco. A medida que me vaya acercando progresiva y lentamente, empezaré a darme cuenta de cómo fue que se formaron en mi interior esos miedos, esas actitudes negativas, esas huidas, esos rechazos. Y veré que antes solo me daba cuenta del efecto, del valor que le atribuía al modo de ser de esas personas o situaciones. Y ahora, poco a poco, voy comprendiendo que era yo, o que soy yo quien protesta, quien tiene miedo, quien se siente frustrado. Comprendo al fin que el problema está situado más en mí que en el otro. Pero, ¿por qué en mi interior están actuando con esa fuerza las ideas negativas? ¿Por qué estos impulsos y emociones adoptan esta forma negativa de miedo, de resentimiento, de agresión? Porque las he aceptado como una verdad. En un momento dado, aquello lo he vivido dramáticamente como verdad. ¿Cómo transformar todo esto que he aceptado como verdad y está enterrado ahí? Todo esto que estoy viviendo ahora, como consecuencia de esta verdad que he aceptado, ahora no sé cómo quitarla de mí. Existe una técnica llamada el autocondicionamiento, mediante la cual yo puedo introducir en mi mente inconsciente condicionamientos nuevos que neutralizarán los otros negativos que ya están ahí. Es decir, neutralizar mediante un condicionamiento positivo aquel condicionamiento negativo. No puede haber transformación radical de nuestro modo de ser si no es a través de una transformación radical que comprendemos y aceptamos. Si queremos eliminar el problema de veras, debemos ir a la causa. Hemos de eliminar las causas. La técnica consiste en formular de un modo claro, preciso y positivo la cualidad que quiero introducir. Esta frase se ha de repetir y se ha de sentir. Mediante el sentir, la idea encuentra la puerta abierta para instalarse en el subconsciente. Cuanto más profundo es el sentimiento, más profundamente penetra la idea. Luego, imaginar cómo me sentiría y cómo actuaría cuando esta cualidad estuviera totalmente realizada. Este trabajo hay que hacerlo con una gran constancia. El inconsciente necesita mucha, mucha repetición para que las nuevas verdades calen hondo, para que lleguen a lo profundo.
¿Cómo nos damos cuenta que se ha sanado? Nos damos cuenta porque en nuestra vida diaria se manifestará la cualidad que estuve trabajando y desaparecerá el defecto que yo quería superar. El inconsciente trabaja siempre con el sentimiento y la imaginación. Así, nuestro consciente y nuestro inconsciente estarán trabajando juntos y juntos formarán una potencia enorme. El que pone trabas a nuestras aspiraciones es el inconsciente. Uno de los grandes secretos de la transformación de poder de creación es conseguir que toda esta masa inteligente, poderosa, profunda, perseverante, que es nuestra mente inconsciente, trabaje al unísono con nuestra voluntad y nuestra mente consciente actual. Pues el inconsciente no es solo un almacén donde se guardan ideas, impulsos, temores, etc., sino que también es un sector inteligente de la mente. Un sector que trata de conseguir los objetivos que se le han ido dando en cada momento. Nuestra mente inconsciente siempre tiende a dar satisfacción, cumplimiento a las consignas que recibe, pero sin calificarlas. Por ejemplo, si al inconsciente se le dice que uno mismo es una persona mala, el inconsciente pone en marcha acciones de autocastigo para obedecer la consigna. Actúa en cierto sentido mecánicamente, pero trata de cumplir su objetivo de un modo inteligente, ordenando los estados de ánimo y las acciones de acuerdo con lo mandado. Por ejemplo, si se despiertan en mí impulsos agresivos porque me he sentido humillado por alguien, entonces mi inconsciente trata de recibir la consigna recibida de venganza. El inconsciente está siempre funcionando sobre la base vital, el impulso de vida. Está siempre en acción, mientras que nuestra mente consciente solo funciona cuando nosotros estamos realmente lúcidos. Mientras luchemos contra el inconsciente, nos fatigaremos mucho y no obtendremos resultados. Pero si nosotros conseguimos que en nuestro nivel subconsciente se produzca una transformación en lugar de un enemigo, encontraremos un aliado poderosísimo que trabajará en la misma dirección de nuestra mente consciente todo el tiempo. Y así, toda la potencia, toda la inteligencia instintiva, toda la información fabulosa de este sector inconsciente estará al servicio de las realizaciones que nosotros buscamos alcanzar conscientemente. Así nos sentiremos interiormente libres. Es como si nos quitáramos un enorme peso de encima. Es decir, que el trabajo comienza a nivel del consciente, pero trabajo también sobre mi inconsciente, pues lo que está dentro debe salir. Yo dispongo de mi voluntad, pero ocurre que esta voluntad se encuentra con otra voluntad que ha sido mía en un momento dado, pero que ahora manifiesta una tendencia contraria a la que yo expreso conscientemente. Se trata de otra voluntad activa, al menos tan poderosa como la mía consciente, y que muchas veces demuestra poseer mucha más potencia, estando además guiada por unas consignas rígidas. Por eso nos cuesta tanto cambiar. En el próximo video veremos cómo tratar con el inconsciente. Amigo, ayúdame a reconocer que nada de lo que veo significa nada para poder aprender a ver. Estoy dispuesta a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Amigo, ayúdame a recordar a cada instante que con cada juicio que hago,
Solo me estoy dañando a mí misma. Estoy dispuesta a, en vez de querer entender lo que veo y encontrar sentido allí, estoy dispuesta a desprenderme de ello para así dar cabida a lo que sí tiene sentido y se puede ver, entender y amar. Amigo, ayúdame a reconocer que lo que yo llamo mis pensamientos no son reales y no significan nada. Estoy dispuesta a abandonarlos. Estoy dispuesta a abandonar y dejar de defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo. Amigo, ayúdame. Quiero tomar conciencia de que nunca estoy disgustada por la razón que creo. Estoy dispuesta a reconocer que me fijo en el pasado para impedir que el presente alboree en mi mente, y así estoy usando el tiempo en contra de Dios. ¿Qué significado pueden tener mis pensamientos privados de los que soy consciente si no existen? Son solo pensamientos de mentes que perturban mi mente, dando lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Elijo no otorgarle valor a lo que no tiene significado y es completamente demente. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. Amigo, ayúdame a confiar solo en la realidad. Amigo, me uno a ti para recordar contigo que mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Quiero mirar al mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase, no existiría, ya que la vida es pensamiento. Sé que este puede cambiar. Quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Amigo, gracias por enseñarme que el perdón es lo único que permite que el amor retorne a mi conciencia. Amigo, te entrego toda mi mente, te entrego todos mis pensamientos. Ayúdame a ver inocencia en todo. Eres inocente, soy inocente. Eres inocente, soy inocente. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo.